Bueno, la policía capturó a los sujetos presuntamente implicados en el asesinato del defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado. La detención se realizó luego de diversos operativos ejecutados en las regiones de San Martín y Lima, siendo la última la que se llevó a cabo en el distrito de La Banda de Chilcayo. Según el Ministerio Público, la orden de detención preliminar para los implicados es por 15 días, la misma que podría ampliarse de acuerdo a las investigaciones. Estos sujetos permanecerían o pertenecerían a la banda criminal Los Chacales de Santa Rocío. La víctima se enfrentaba a estas personas porque estaban talando madera y también estarían vinculadas al narcotráfico. ¿Los involucrados son de la misma comunidad? Sí, son de la misma comunidad. Lo importante aquí es por eso que hemos venido desde Lima, que es el centro del Ponce, es por la importancia de la captura y porque le tenemos que dar una respuesta a la sociedad. No es posible que hayan asesinado vilmente a un dirigente nativo y obviamente no se haga nada. Que tanto la policía como el Ministerio Público no van a descansar en esta terna lucha que tenemos contra la criminalidad, ya sea de medio ambiente, ya sea narcotráfico, ya sea trata de personas o obviamente estos asesinatos vinculados a estos delitos.